Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar de la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es un espacio marino que apareció durante las negociaciones de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. En un primer momento, los estados ribereños en vías de desarrollo la reclamaron unilateralmente para su disfrute exclusivo pero, posteriormente, todos los estados ribereños hicieron lo mismo. Por lo tanto, su establecimiento se realizó siempre mediante un acto de proclamación expresa. En el caso de España, la Ley 15 de 1978 creó la zona económica exclusiva española, pero solo en el Océano Atlántico, incluido el eh, Mar Cantábrico. No obstante, el Real Decreto 236 de 2013 estableció la zona económica exclusiva también en el mar Mediterráneo. Internacionalmente, la zona económica exclusiva está regulada en la parte quinta del convenio de 1982 sobre el derecho del mar, adoptado en Bahía Montego. La zona económica exclusiva se define como un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este. Es un espacio marino completo que abarca tanto la columna de agua como el lecho y el subsuelo marino. Debe indicarse, no obstante, que los derechos del Estado ribereño sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo marino se ejercen conforme al régimen de la plataforma continental. La zona económica exclusiva es el espacio marino incluido entre dos límites, el límite interior y el exterior. Por un lado, el límite interior donde comienza la zona económica exclusiva coincide con el límite exterior del mar territorial. Debemos recordar que la amplitud máxima del mar territorial es hasta 12 millas marinas contadas desde las líneas de base. Pero existen estados que han fijado el límite exterior del mar territorial en 3, 4 o 6 millas marinas por lo que tendrán una zona económica exclusiva más amplia. Por otro lado, el límite exterior se fija hasta las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base, pero también en este caso hay estados que han fijado el límite exterior de su zona económica exclusiva en distancias inferiores. Esto se ha dado sobre todo en los casos en los que exista otro estado ribereño, frente a sus costas a una distancia inferior a 400 millas marinas. En estos casos es necesario realizar una delimitación de las respectivas zonas económicas exclusivas. Respecto de la delimitación de las zonas económicas exclusivas entre estados con costas adyacentes o enfrentadas, indica que debe alcanzarse una solución equitativa. Para ello debe intentarse, en primer lugar, alcanzar un acuerdo entre los estados interesados. Si no fuera posible, en segundo lugar, habría que acudir a los diferentes medios pacíficos de solución de controversias. Cabe indicar a este respecto que existe una abundante jurisprudencia internacional acerca de cuáles son las circunstancias relevantes para realizar una delimitación fronteriza. Que represente una solución equitativa. El convenio de Valle Montego realiza en la zona económica exclusiva una distribución de competencias en las que prevalecen los intereses del Estado ribereño. El Estado ribereño tiene en su zona económica exclusiva derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos y deberes, sin que queden definidas las diferencias entre estas tres clases de competencias. Así, en primer lugar, el Estado ribereño tiene derechos de soberanía sobre cualquier actividad de naturaleza económica. En segundo lugar, tiene jurisdicción sobre las islas artificiales y las estructuras fijas, sobre la investigación científica marina y sobre la protección y preservación del medio marino. Finalmente, goza de otros derechos y deberes previstos en el convenio de Bahía Montego. Los demás estados, por su parte, tienen, primero, libertad de navegación y sobrevuelo. Segundo, libertad de tendido de cables y tuberías submarinas. Y tercero, gozan de otros usos legítimos del mar relacionados con estas libertades. Finalmente, el convenio de Bahía Montego contiene una cláusula residual en la que afirma que cuando surja un conflicto de intereses en competencias no atribuidas, el conflicto se resolverá sobre una base de equidad y a la luz de todas las circunstancias pertinentes, lo que nadie sabe muy bien qué significa. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.